Hello, good afternoon, good evening. How are you today, my dear participants? Good evening, teacher. I hope everything is okay with you, okay? I'm very happy to have you here. We are back to our basic two class of today. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que todo esté bien con ustedes esta noche. Estamos listos para iniciar nuestra segunda clase, el módulo básico 2. Okay, for today we are going to continue showing you the platform. Vamos a continuar mostrando la plataforma. Vamos a ubicar a quién nos corresponde la clase de este día. So, in your platform, we are going to continue with the lesson objective 1.2 that says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs, okay? So today we are going to focus the class to divide and to understand regular and irregular verbs. So in your platform, you have the simple present statements. That's something that we are going to study today. And in here, it's explained how do we form the simple present statements by having the subject, okay, the subject pronouns, the main verb of a sentence, and then the complement. So I invite you to go to the platform and to listen and to watch the video as much as you can. Les invito a que vayan a la plataforma, que puedan correr este video, que lo puedan escuchar y ver cuántas veces ustedes quieran para poder tener clara la estructura de las oraciones en presente simple. So our class today is going to be focused on develop this part. Nuestra clase de ahora se va a enfocar en trabajar acerca de esas oraciones, ¿verdad? Y de esa estructura. Then you will go to the knowledge check. Al terminar la clase, usted va a poder resolver este ejercicio, ¿verdad? De control de conocimiento, that says, complete the sentences with the correct verb forms. Dice, complete las oraciones con la forma correcta del verbo. Reinita, buenas noches. Fíjese que no estoy muy clara por qué razón no puede escuchar. Probablemente sea el volumen de su dispositivo. Si me ayuda a chequearlo. ¿Alguien más tiene problemas para escuchar la clase? No. ¿O me escuchan? Ok. Entonces comprendería que hay que revisar el dispositivo para ver si le incrementamos el volumen o revisar si es que la conexión tal vez del dispositivo no es la mejor. Hola, buenas noches. Hello, hello. Buenas noches, Rafael. Hola. ¿Mejora la comunicación ahora? ¿Me escuchan bien? Mejor, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Sí, yo la escucho. Ok, perfecto. Ok, entonces, en el knowledge check, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, my family and I, dice, in the suburbs. Entonces, usted tiene que saber cuál de las opciones, de las dos opciones, es la correcta, ¿sí? Entonces ahora vamos a trabajar en esto, ¿verdad? En identificar el presente para cada uno de los subject pronouns, de los sujetos, ¿verdad? Y básicamente en la plataforma usted tiene two chances, ¿verdad? Dos oportunidades de poder trabajar. Yo le recomiendo que se asegure que todos, all of them are in green check, okay? Estén con el chequecito verde, que significa que está correcta antes de darle enviar. Okay? If you have any doubt or question, si tiene alguna duda o pregunta con alguna, pues entonces la podemos discutir, ¿verdad? En la clase, o ustedes pueden enviar la consulta al grupo y con gusto le apoyamos en resolver. Okay, and then after that, we will move on to 1.5 lesson objective that says, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Entonces, si se fijan, vamos a trabajar con verbos regulares, su definición, recordar cómo son, y luego los verbos irregulares. Como les decía ayer, la diferencia es que los regulares son más fáciles de memorizar porque normalmente el pasado y el pasado participio es el mismo. En cambio, los irregular verbs, they are very different and they need to be
Learn by heart means memorize. Okay, tenemos que memorizarlo. Okay, the 1.6 in your platform is precisely the video that talks about simple present statements with irregular verbs. So in here, you will learn about the structure of both regular and irregular. And I invite you to go and listen and watch this video as much as you can. And then you will go to 1.7 knowledge check. In here, it's very similar to the previous exercise that says, complete the sentences, select the correct verb form. De igual manera, ¿verdad? Esto se parece mucho al ejercicio anterior, ¿verdad? Estamos trabajando con verbos irregulares, ¿verdad? Por ejemplo, si dice, my parents face a house in the suburbs. Yo tengo ambos verbos, have y has. Entonces yo tengo que saber have, ¿verdad? Porque estamos hablando de they, my parents. Pero eso es en lo que vamos a trabajar este día, ¿verdad? For tomorrow, we are going to advance with the 1.8. Para mañana vamos a seguir con la 1.8. Así que voy a dejar de compartir ahorita la plataforma para que entremos en materia con la presentación, que es como un material adicional que yo les traigo. Solo déjenme revisar el chat, que me dicen. Ok, creo que ahora sí ya Reinita debería de poder escuchar porque ya arreglamos el volumen de mi parte. Esperamos que se le haya resuelto y si no habría que revisar el dispositivo. Ok, here we go, very good. Let's see. Ok. Here I have a list. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Okay. Yes. Thank you. Okay. Great. I have here a list of verbs. Tengo aquí una lista de verbos que están en present, past, and past participle. Tengo una lista de verbos que tiene el tiempo presente, pasado y pasado participio. ¿Qué cosa pueden ustedes observar entre el pasado y el pasado participio? ¿Alguien me puede decir? Ed. La letra ed. Es el mismo. Ed, right? Que me dicen que tiene ed o ed. Es el mismo. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Tienen toda la razón. Entonces, esto lo hace mucho más fácil de recordar, de aprender y de memorizar, porque si es un verbo regular, usted sabe que solo cambia el presente. Por ejemplo, accept, el pasado accepted, y el pasado participio accepted. Lo mismo, es igual. Entonces, estos verbos son mucho más fáciles porque normalmente solo agregamos el ed, ¿verdad? Por ejemplo, agreed, si usted se fija, termina, en el caso de los que terminan en consonante, como en el caso de accept, que termina con T, agregamos ed. O ed, ¿verdad? En el caso de agree, como ya el verbo termina en e, ¿verdad? Solo agregamos la letra d. En el caso de un monosílabo, asked, igual agregamos ed, ¿verdad? Entonces es bien sencillo, igual close termina con e, solamente le agregamos la letra d, ¿verdad? Entonces, esos verbos son sumamente fáciles, ¿verdad? No hay mayor complicación con ellos porque ya sabemos que es agregar ed. Y si el verbo ya termina en e, ¿verdad? Solamente tenemos que agregarle, como en el caso de believe, la letra d. Believe, believe, believe. ¿Ok? Entonces, no me voy a detener mucho en esto porque, pues, básicamente sí hay que memorizarlo en términos de saber qué quieren decir, pero la regla de pasado y pasado participio es bastante fácil, ¿okay? Entonces ahí tenemos unas listas, yo les puedo con mucho gusto compartir esta presentación al final de la semana, digamos el día jueves, y también tengo otra lista de verbos que les puedo hacer llegar con mucho gusto, y pues en internet hay una gran variedad de verbos.
pero en esta oportunidad quiero enfocarme específicamente en cómo hacer el presente simple, ¿verdad? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esta regla? Dice, creo que para ilustrarlo me voy a pasar a la siguiente, porque si no se me van a confundir. Ok, aquí está. Vamos a trabajar, ¿pueden ver esta nueva pantalla o no? Están viendo la misma, ¿verdad? Déjenme ver. Ahí está. Dice Simple Present State. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Lo voy a poner en mute a todos porque estoy teniendo interferencias y quiero que esta parte sí les quede bien clarita. ¿Ok? Perfecto. Entonces, tenemos los Simple Present Statements o las oraciones en presente simple. Vean, dice, I walk to school. You ride your bike to school. Entonces aquí estamos viendo los verbos, o sea, no cambia, ¿verdad? Pero cuando llega a he y a she, ¿qué ocurre con el verbo? Dice, he works near here. Si usted se fija, se le ha agregado una letra S, ¿verdad? Se le ha agregado una letra S al verbo, porque precisamente está en el presente simple, ¿verdad? Entonces quiero hacer por acá una flechita para que ustedes la logren identificar, ¿verdad? Esa letra S que le hemos agregado y obedece precisamente a que es una tercera persona. Estamos hablando de él. He works near here, ¿verdad? Vamos a darle vuelta a la flechita, vamos a ver si se puede. Ups. Vamos a ver. Ah, no me deja. Bueno, no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Hubiera querido hacer otra figurilla que no fuera una flechita, pero lo que quiero es que el rojito le llame la atención. Vean cuando llegamos a she, ¿verdad? She takes the bus to work. Entonces, siempre que estemos hablando de oraciones afirmativas para he, para she y para it, siempre en oraciones afirmativas le vamos a agregar la letra S al verbo. She takes the bus to work. Vean cómo cambia. Cuando ya llegamos a live, we live with our parents, aquí ya no lleva una letra S. ¿Por qué no lleva una letra S? Porque ya no estoy hablando de he o de she o de it, ¿verdad? Sino que estoy hablando de we. Primera persona. Ajá, primera persona del plural, es correcto. They use public transportation. Si se fijan, dice they use public transportation. Use no lleva S, porque ya no estoy hablando de la tercera persona singular, que es he, she, it, sino que estoy hablando de la segunda persona del plural. Entonces, esa, digamos, es una regla para trabajar las oraciones afirmativas en presente simple con los verbos, ya sean regulares o irregulares. ¿Qué ocurre cuando vamos a hacer oraciones negativas? Para I, decimos I don't o do not, ¿verdad? Recuerden que esta es una contracción. Ya voy a desarrollar esto con más detalle. I don't live far from here. No vivo lejos de acá. Entonces la negación la hago con el do y con la contracción de not. You don't live near here, tú no vives cerca de aquí. Pero cuando estoy hablando de he o de she, para hacer la negación lo que yo hago es que utilizo does en lugar de do, porque precisamente estoy hablando de he y de she, que es la tercera persona del singular. Y de igual manera puedo usar la contracción para el not. He doesn't work. Él no trabaja. She doesn't drive to work. Ella no maneja al trabajo. Entonces, para esas dos o tres personas, porque aquí me falta it, utilizamos doesn't. We don't live alone. Nosotros no vivimos solos, pero aquí ya regreso a do, ¿verdad? They don't need a car. Aquí estoy usando do. Entonces, para he y para she,
Para hacer oraciones negativas yo utilizo does y la negación not, o también puede ser la contracción con el apóstrofe y se lee doesn't, ¿ok? Entonces, aquí básicamente tenemos la regla que les acabo de explicar. Solo que quiero ver cómo se mueve un poquito para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Entonces, en conclusión, para el presente simple, oraciones afirmativas, ¿verdad? O positivas, siempre que tenemos he, she, or it, ¿verdad? Estos tres son la tercera persona singular. Y cualquier cosa que lo reemplace a he, por ejemplo, yo puedo decir Juan, puedo decir Rafael, puedo decir Mario, ¿verdad? Cualquiera que reemplace el pronombre he por un nombre, también se le aplica esta regla. Cuando yo digo she, también yo puedo reemplazar she por Silvia, Rocío, Blanca, Patricia, y en todos los casos se va a aplicar la misma regla. Cuando yo digo it, estoy hablando de una pet, de una mascota, an animal, un animal. I'm talking about an object like a car, ¿verdad? Un objeto como un carro. A house, una casa, ¿verdad? Estoy hablando de un objeto. Entonces también para ese pronombre yo utilizo la misma regla, ¿vean? He works. Y al verbo principal, work, le agrego la letra S. He works hard. Él trabaja duro. She likes, agrego la letra S. She likes chocolate. A ella le gusta el chocolate. It has a dog, ¿verdad? Puedo decir que, vamos a ver, tiene un perro. Pero no sabemos quién tiene un perro porque no lo objetiviza con una persona. Podemos decir, it has a bone. El perro tiene un hueso, ¿verdad? The child, el niño, vean, el niño, singular, estamos hablando de he. The child swims very well. El niño nada muy bien. ¿Okay? Entonces, la explicación es que add S to the base form when the subject is he, she, it. Or the singular noun. Agréguele una S a la forma base del verbo cuando el sujeto sea él, ella, eso, o la forma singular de un nombre, una sola persona. Que no sea you, ¿verdad? Que no sea el pronombre you, tú, ¿verdad? Sino que él, ella, eso, una tercera persona de quien estamos hablando. Recuerden que you es segunda persona. Have is an irregular verb. El verbo have es un verbo irregular. It changes to has with singular subject. En el caso de este verbo, cuando estamos hablando de una persona singular, cambia a has, ¿verdad? Por eso dice, it has a dog. Ok, very good. Entonces, regresando al presente simple, ¿cómo vamos a hacer entonces la estructura? Para oraciones afirmativas, yo le agrego una letra S, ¿verdad? Al verbo en infinitivo cuando estoy hablando de los pronombres de la tercera persona singular, he, she, it. He eats, she eats, it eats. ¿Ok? Y cuando es una oración negativa, yo utilizo does. Y con la contracción not, doesn't. He doesn't eat. She doesn't eat. It doesn't eat. ¿Ok? Entonces, para el resto de personas me queda I eat, I don't eat. You eat, you don't eat. We eat, we don't eat. You eat, we don't eat. They eat, we don't eat. Pero para he, para she y para it me queda he eats o he doesn't eat. She eats, she doesn't eat. It is, it doesn't eat. ¿Okay? Entonces, acá tenemos otro cuadro que nos explica
lo que estaba diciendo, ¿verdad? We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Para I, you, we y they, utilizamos el auxiliar do con la contracción not y queda don't, ¿verdad? I don't go, yo no voy. Pero para he, para she y para it, utilizamos el auxiliar does y la contracción not, doesn't. She doesn't like, a ella no le gusta. Entonces, ¿cómo me quedan las oraciones afirmativas? You speak English. ¿Cómo es una oración negativa? You don't speak English. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando de la tercera persona singular, en este caso he, yo digo he speaks English. ¿Se fijan? Hemos agregado la letra S para la oración afirmativa. Pero cuando tenemos una oración negativa, como ya tenemos acá el auxiliar does, he doesn't speak English, entonces aquí ya no es necesario agregar la letra S, ¿verdad? ¿Por qué razón? Aquí lo explica, dice, the base form and of the infinitive, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando una negación, ya no es necesario que diga, you don't go, no, yo digo, you don't go. Aquí le elimino ese tú, ¿verdad? Ya no es necesario. Y cuando estoy hablando de la tercera persona, el verbo pierde la letra S final, ¿verdad? Cuando estoy hablando de oraciones negativas, porque por eso tengo un auxiliar. Entonces el verbo principal ya no tiene que llevar esa letra S. He doesn't speak English. Entonces, ¿cómo es la forma correcta? It says, be careful, sea cuidadoso. No se dice, I no live in Japan. Se dice, I don't live in Japan. No se dice, she doesn't have a cat. No, se dice, she doesn't have a cat. ¿Verdad? Porque aquí estoy utilizando el auxiliar, entonces el verbo no cambia en este caso. Solamente cambia a has para she cuando es una oración afirmativa, porque no lleva un auxiliar. She has a cat. Ella tiene un gato. Y las contracciones que ya dijimos que se puede decir don't, que es lo mismo, or equals to do not. Doesn't, que es la contracción para does not. Entonces, en conclusión, siempre que tenemos una oración afirmativa, para he, para she y para it, agregamos una letra S al verbo principal. Y siempre que vamos a hacer una oración negativa con he, con she y con it, utilizamos el auxiliar does y el verbo se queda sin agregarle la letra S, porque para eso le hemos agregado el auxiliar does. Ok. In here, I have the structure. ¿Cómo es la estructura? Tenemos un sujeto, que para el caso es I, she, they, o Larry. Tenemos el auxiliar, que puede ser don't, ¿verdad? Y doesn't, ya dijimos que es para he, she, it. Y luego el verbo principal, y luego el complemento. Por ejemplo, I don't work on Sundays. Pero cuando yo utilizo she, yo ya no digo she don't, sino que digo she doesn't. Pero ya no necesito agregarle S, ¿verdad? Al auxiliar, al verbo principal, perdón. ¿Por qué razón? Porque tengo aquí el auxiliar does. She doesn't eat seafood. They don't speak Spanish. Larry doesn't live in New York. Ok. Here, I have the other examples. Aquí tenemos una tablita que nos explica las oraciones afirmativas, ¿verdad? Las oraciones negativas. Y también introducimos la parte de preguntas, ¿verdad? Entonces, de nuevo. I cook, you cook. El verbo no cambia. Pero si ya trabajamos con he, con she, con it. He cooks.
She cooks, it cooks. En afirmativo siempre agregamos la letra S. We cook, se mantiene, they cook. ¿Qué pasa con los negativos? Aquí está la forma completa, miren. I do not cook. You do not cook. Pero también yo puedo decir I don't, ¿verdad? Así como está acá, la contracción. I don't cook, ¿verdad? Solamente que acá está en la forma completa. He does not cook. Pero también puedo decir he doesn't. He doesn't cook. She doesn't cook. It doesn't cook. Pero también decir she does not cook es correcto. De hecho, les quiero compartir que en el American English es donde ustedes van a ver mayores contracciones. Y normalmente las contracciones se utilizan para hablar. Cuando usted va a escribir un documento formal, como una carta, un correo electrónico, no es lo más conveniente, no es lo más correcto utilizar estas contracciones, ¿verdad? Y si usted revisa los textos del British English, ¿ok? English from United Kingdom, English from Australia, you rarely will find this. Raramente usted va a encontrar estas contracciones porque ellos usualmente utilizan full writing, okay? Full writing and full speaking. Ellos utilizan el modo completo, ¿verdad? She does not cook, it does not cook. We do not cook, they do not cook. Okay? Entonces, esas son oraciones afirmativas del presente simple, oraciones negativas, ¿verdad? En oraciones afirmativas no necesitamos un auxiliar, solo agregamos la letra S para he, she, it. En oraciones negativas siempre necesitamos un auxiliar para todas las personas. Do y does. Does lo utilizamos para he, para she, para it. Y la partícula not. O podemos, en American English, usar la contracción. Don't, doesn't. Ok, what about the questions? I have here the questions. Cuando vamos a hacer preguntas, siempre utilizamos el auxiliar, pero en esta vez al principio. Do I cook? ¿Cocino yo? Do you cook? ¿Cocinas tú? Does he cook? Does she cook? Does it cook? Vean que para, de nuevo, para he, she, it, utilizamos el auxiliar does. Solamente que va al inicio. And here we have the question mark. Y agregamos el símbolo de la pregunta. Do we cook? Do they cook? Entonces podemos tener respuestas cortas como yes, I do. Sí. O no. No, I don't. Or no, I do not. Esto es equivalente a decir sí a secas o decir no. Yes, I do. No, I don't. I do not or I don't. Ok, is this part clear? ¿Está clara esta parte? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta acá? If you have questions, please let me know. Si tenemos preguntas, me lo hacen saber. Ok. Si, la siguiente parte es que vamos a trabajar. Una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta. Adelante. Todos estos cuadros los podemos tener en, los pueden enviar por el chat para estarlos tratando de memorizarnos, porque sí, bastante. Yeah, I know. Sí, con mucho gusto. Yo les puedo mandar las presentaciones, digamos, el día jueves, sí. Para que ustedes, pero necesito que me envíen al chat los correos electrónicos. ¿Por qué razón no se los mando al... perdón, a WhatsApp, porque les cargaría demasiado su teléfono, porque es bastante material. Entonces, bastante. Les pediría que quien esté interesado me haga llegar al chat su correo. Yo el día jueves que terminamos la clase o el viernes que tengo, digamos, tenemos libre, yo voy a hacer la lista de correos, ¿verdad? Y le voy a hacer un solo envío de los materiales vistos en la semana para que les sirva como material de apoyo. Aclaro que eso es, perdón, eso, material de apoyo, porque lo que sí importa que vean y que contesten es la plataforma. Esto es un material adicional que, como usted lo menciona, permite practicar, ¿verdad?
Sí, okay. Otra pregunta. Bueno, yeah. Yo ahora es primera vez que estoy acá. Bueno, el curso comenzó ayer, ¿verdad? Pero yeah. Welcome, ahora me pude conectar. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo decirle? ¿Dónde le puedo enviar mi correo? Ah, ok. Hay un chat en el correo que le mandaron a usted de inscripción del curso, uh-huh. donde iba la dirección sí, de los, sí. del acceso a la plataforma y del acceso uh-huh. a las conferencias. Ahí también iba uh-huh. un link para que usted se una al sí. grupo de WhatsApp. Entonces, uh-huh. por favor, va. Únase al grupo de WhatsApp y ahí usted me manda su correo electrónico, ¿verdad? Y con mucho gusto uh-huh. yo lo, sí, lo adiciono a la lista. Ok, perfecto. Vale, muchas gracias. You're welcome. Ok, entonces, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo les voy a hacer llegar dos imágenes, ¿verdad? Precisamente al chat. Y quizás mejor lo vamos a hacer más práctico. Tomen ustedes ahorita una imagen de esto que tenemos en pantalla. Se lo voy a poner en grande. Va, permítame. Les pediría a todos, yo voy a tomar la fotografía y la voy a mandar, pero les voy a pedir que para asegurarnos, cada uno le tome una imagen a esto que estamos proyectando ahorita. Ok, take the picture? ¿Tomaron la foto? I hope yes. Espero que sí. Ok, perfect. Now, please take a picture to this one. Ahora tomémosle una foto a esta otra. Okay. Okay, ready. I'm going to send you to the group. De todas maneras, yo se la voy a mandar, ¿verdad? Ahorita al grupo para quienes tienen. Ahí va el ejercicio. Y también les va la tablita. So, what we are going to do now is to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones pequeños. We are going to work in trios. Vamos a trabajar en tríos. What you have to do is to try to solve from number 2 to number 12. Vamos a tratar de trabajar resolviendo las oraciones de la número 2 a la número 12. According to the rules that I recently explained. De acuerdo a las reglas que les acabo de explicar para la tercera persona, tanto en oraciones afirmativas y oraciones negativas y también preguntas. ¿Ok? Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Vamos a completar, ¿verdad? Por ejemplo, la número uno. Vean el ejemplo que le da. Dice John espacio, ¿verdad? Entonces usted tiene que buscar de los verbos que están acá, todos estos son verbos. Mire, hay unos que están sin la letra S, read. Aquí tenemos does, este sí la tiene. Walk, no tiene la letra S. Watches, este sí tiene la letra S. ¿Verdad? Sings, sí tiene la letra S. Significa que todos los que tienen la letra S es porque van en una oración donde estamos hablando de he, de she o de it. Los que no tienen la letra S es porque estamos hablando de cualquier otro pronombre que no es he, she o it. Entonces, number one says, John space breakfast at 6 o'clock in the morning. John desayuna a las 6 en punto en la mañana. Entonces, como estoy hablando de John, el verbo que más se ajusta a esta oración es eats. ¿Por qué eats? Porque breakfast es desayuno. Entonces el verbo eat es el verbo comer. Entonces si yo utilizo el verbo eat, comer, para John, como John es he, yo le tengo que agregar la letra S, ¿verdad? Porque es una oración afirmativa. ¿Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Vamos a completar vamos a completar de la oración 2 a la número 12 con los verbos que tenemos en el recuadro, ¿verdad? We are trying to guess, vamos a tratar de adivinar un poquito de qué se trata la oración. Como tienen sus celulares, también pueden hacer la búsqueda de las palabras que no comprendan y yo también voy a estar pasando en cada uno de los breakout rooms
para ver si tienen dudas con alguna palabra y con mucho gusto les ayudo. ¿Ok? Ok, perfect. So, let's go to the breakout room. Por favor, cuando les llegue la invitación, se unen, ¿verdad? Le dicen join. Ok, please try to join. Por favor, traten de unirse en equipo. Ernesto, do you have a problem to join to your group? Hola, Ernesto. Hello, hello, Ernesto. Hola, hola. Hello, everything hello. Okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, you can start working. Pueden comenzar a trabajar. Se pueden dividir el trabajo para avanzar o pueden irse consultando, ¿verdad? Para que lleguen a un consenso de cuál sería la respuesta correcta. ¿Okay? Sí. See you in a couple of minutes. Les voy a dar unos minutitos, ¿verdad? Por lo menos unos 4 minutos para que logremos completar el ejercicio, and then we will go back to the main room. Y luego vamos a regresar al salón principal. Okay, see you. See you. Que canta cuando se está duchando, dice, ¿verdad? Ajá, come on. My father sings. Sings, con ese. Ajá. Ajá, sings. Ajá. Las cinco. ¿Qué shower? De bañarse, de ducha, no sé, algo así. Como mi padre siempre canta en la ducha. Ah, entonces sería song. Ahí está, sing sería entonces, ¿verdad? Shower, ducha. ¿Cierto esa persona? Sería sing entonces, ¿verdad? Canta. Sing. Agregamos ese. Una foto. Ah, ok. Pero aquí con los verbos sí que sí. Tiene que ser. Quiero ver. Y do es. Lo que pasa es que está hablando siempre del I. Uh-huh. No es he, she, sí. Ni it. Ajá. Del I, ¿verdad? Sí, porque dice, yes, I do, la respuesta. Entonces, do sí, you like, yeah. Sería. Do you like. Do you like to study, no sé cómo se study dice. English. Study, English. Study, study English. Study. Yeah. Study English. Voice being found in the
Forward. Mi padre. Ay, no. Mi padre siempre canta una canción en la ducha. Entonces, ¿cuál es el verbo? Usted cantar? Puede. Más o menos. Ajá. O sea que será sing. ¿Verdad? Las siete, yo vivo fuera. Dice, vivo cerca de mi empresa. Close. I like close. No va. Close es cerrar. Close no cerrar, no. I like close. No, porque es close. Lo pongo aquí en el traductor, to my company, dice, I like close to my company, vivo cerca de mi empresa. So I can. So I can. Hola, hola, Carlita. Hello, hello. Hola, buenas noches. Hi, Carlita. Sí, buenas noches. ¿Qué le pasó, Carlita? Yo tuve problemas. Vaya. Voy a ver si la puedo unir todavía a un grupo. Oiga. Okay. Si no, lo que vamos a hacer en la plenaria, usted puede ver el ejercicio que estamos haciendo, que es de completar con oraciones en el presente simple. ¿Verdad? Utilizando la regla de tercera persona de agregar letra S para he, she, it en los verbos. Y utilizar does, doesn't cuando hacemos oraciones negativas. Ahí les envié el material al chat. Pero ya estamos... voy a tratar de unirla a uno de los grupos, Carlita. Un segundo. Ok, gracias. Aunque ahí está Rocío, mire, ahí están juntas ya. Si pueden avanzar un poquito... Perfecto. Ok, la dejo que trabajen entonces. Gracias. Ok. Gracias. Hello, hello. How is hello. Everything going? ¿Cómo va todo por aquí? ¿Ya casi terminando? Yes. Ok, perfect. What number you have completed? ¿Ya completaron o les falta? Hello. ¿Se pueden escuchar entre ustedes, chicos? Sí, sí. Ok, perfecto. Nos quedan 2 minutitos más y regresamos. Bueno, en realidad 1 minuto más y regresamos. Ok, see you there. De ir como llenándolo. Yo ya estaba en eso, pero mire que sin querer me salió. Ah, ok. Ok, y entonces sería en el 1, que es el it, ¿verdad? Sí. Ajá. En el 2, prayer. Sería. Sí. ¿Verdad? Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. En honor al tiempo, tuve que regresar ya, así que me disculpo con Carlita y Rocío que tuvieron problemas técnicos y estaban empezando a trabajar. Vamos a ir, Carlita, completando el ejercicio junto con el resto de los equipos. Gracias. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Number two. Ok, who said yo? Rafael. Rafael.
Okay, Rafael, what is your answer for number two? ¿Cuál es la respuesta? Read. I often read with S or without an S? ¿Con S o sin S? Without S. Okay, without an S, because I'm talking about I, right? It's the personal pronoun I, okay? Thank you. Perfect. Okay, number three. Número tres. Yo, Rocío. Esa sí, me imagino. Okay, así. Adelante, Rocío. ¿Cuál sería la respuesta? Do you like to study English? Do you like, right? Yes, I do. Do you like to study yes. English? Yes, I do. Es una sí. pregunta, ¿verdad? Thank you, Rocío. Sí. Entonces, cuando es una pregunta, bueno. dijimos que usábamos el do o el does como correspondiera do. Al inicio. Thank you. Number four, volunteer for number four. Voluntario para la Marisol. Things. Okay. Things. Marisol. Marisol. Things. Okay. My okay. My father always thinks some in the shower. Okay, my father always thinks in the shower. Thank you. Victor Ramirez, number five. Does Julie number five? Yeah, please. Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. Okay, very good. No, she doesn't. Perfect. Es simplemente decir no, ¿verdad? Oops, sorry. Okay, ahí está. No, she doesn't. Okay, perfect. Number six. Volunteer for number six. Voluntario para el número seis. Yo, Natalie. Natalie, adelante. Go ahead. Number six. Yes. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Okay, very good. Nice. Okay. Travel, without an S, sin una letra S, ¿verdad? Porque estamos hablando de otro pronombre que no es he ni she, ¿verdad? Estamos hablando de you. Ok, very good. Number seven, número siete, volunteer. Yo, Roberto. Ok, Roberto, adelante. I live close to my company, so I can walk to work. Okay, very good. I can walk, perdón, excuse me, walk. Perfect. Walk to work. Nice. Okay, number eight. Volunteer for number eight. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Okay, very good. Thank you, Beatriz, right? Drinks. Y aquí sí tengo que agregar a letter S, because I'm talking about Mr. Smith. So is he, right? Very good. Volunteer for number nine? My classmate watches his favorite TV show after class. Okay, my classmate watches his favorite TV show after class. Very good. Because I'm talking about he. Estoy hablando de él, ¿verdad? Very good. Okay, number 10. Volunteer for number 10. Who else? ¿Quién más? De los chicos y chicas que no han participado. Hello. Vamos a ver, Williams, Colorado. Creo que no ha participado Williams ahora. I'm sorry. I don't have. I'm to talk to you now. Okay, thank you. That's correct. I'm sorry. I don't have time to talk to you now. Lo siento, no tengo tiempo para hablar contigo ahora. Entonces, es una oración negativa. Ok, very good. Number 11. Volunteer for number 11. Damari. ¿O quién? A ver, por ahí escucho una vocecita femenina. ¿Con quién tengo el gusto? Doesn't your cousin have a job? Yes, she does. No. Ok, sería... Does, ¿verdad? Does your cousin have a job?
¿Tiene tu primo trabajo? ¿Tu prima en este caso? Yes, she does. Sí, ¿verdad? Tiene. O empleo en este caso. Job es empleo, más que trabajo es empleo. Ok, 12, the last, en la última. Volunteer. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Es, no tengo un bolígrafo. ¿Puedo tomar prestado el tuyo, tu bolígrafo? Ok, very good. Congratulations. You did a great job identifying the right word, the right verb that goes into the sentence. And then the way it should be written. Okay? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Teacher, yo tengo una pregunta. Adelante. Sobre la plataforma. Nosotros en la parte de discussion, por lo menos en el de ayer, ¿qué vamos a poner? ¿O no vamos a poner nada? Porque en el video no dice nada. En el video lo que le dice es que después de ver el video y hacer algunos ejercicios que usted pueda poner sus comentarios o un ejemplo, ¿verdad? Ah, sí. Entonces ahí es más seguir la dinámica de escuchar el video y después que usted escuche el video, usted puede escribir un ejemplo de una oración, por ejemplo, según la estructura que el video les acaba de decir. Que son las mismas estructuras que estudiamos aquí en la clase, pero... eso normalmente se trabaja cuando usted está viendo el video. Después que usted ve el video, usted saca sus conclusiones y hace sus ejemplos. Okay. O sea que esos comentarios es como que fueran su cuaderno y usted dice, ah, voy a hacer un ejemplo. Y lo escribe. Ok, ok. Thanks. Ok, perfect. Ok, my dears, it has been a pleasure to be here with you tonight. I hope to see you tomorrow and continue practicing about the simple present. Ok. Thank you, teacher. Okay, good see night. You. Good night. See you tomorrow. Take care. Good night. Bye-bye. Tomorrow. Bye-bye.